5 de octubre, en Bajos de Chila, continúa el programa federal Piso Firme, contando con la presencia del arquitecto Eduardo Rojas Zabaleta, presidente municipal de San Pedro Mixtepec, quien puso la primera carretilla de cemento a una vivienda de escasos recursos. Veamos. Vienen pues nuestras autoridades a ser testigos, a ver ese trabajo, a supervisarlo. Pero ahora viene pues el licenciado Saúl Pachuca, agente municipal de Bajos de Chila, comentó. Como les decía, la verdad que este programa es muy bondadoso. Este programa, la verdad que en el 2008 llegó aquí en Bajos de Chila. En esa ocasión tuve la oportunidad de coordinar el programa a nivel estatal, y en Bajos de Chila teníamos entendido que estaba 100% en cuanto a piso firme, ¿no? Pero digo, desafortunadamente yo creo que en ese momento no se aplicó bien el programa, y hay que reconocerlo. Y yo creo que esa experiencia le ha servido mucho a Cedesol para que ahora se esté aplicando nuevamente a nivel federal, pero veo que se está aplicando muy bien. Este programa está llegando realmente a quien lo necesita aquí, y también hay que aclarar algo, se está haciendo sin distingo de colores ni religión. Que quede muy claro, aquí las reglas de operación son muy claras. Personas que tengan su dormitorio de piso de tierra, seguro aplica, ¿no? Sin distingo, y que quede muy claro que tanto el municipio como el gobierno federal no han tenido distingos. Prueba de ello es de que muchas personas que yo creo que en su vida habían recibido el beneficio de algún programa, en esta ocasión lo están recibiendo. Quiero decirle, presidente, también a los señores de Cedesol que aquí se encuentran presentes, que efectivamente, simbólicamente, le vamos a dar la palabra ahorita aquí en este domicilio, pero que ya lleva un gran avance aquí en Bajos de Chila, lo que es piso firme. Y la verdad que también debemos agradecer a los beneficiarios que se han integrado al trabajo, que no nos han dejado solos, que efectivamente les decía yo que es un programa muy bondadoso, porque pues nos traen todo, prácticamente todo, y prueba, digo, la muestra está aquí, ustedes no me van a dejar mentir, que efectivamente han puesto por ahí su mano de obra algunos beneficiarios, pero que el programa es gratis completamente. Y efectivamente los beneficios que trae este programa pues son que van a disminuir seguramente las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, porque seguramente pues ya no van a estar respirando polvo, ¿no? Con este programa tan noble de que nos trae en esta ocasión la Secretaría de Desarrollo Social, coordinado con el municipio. Y la verdad que pues no me resta más que agradecerles que pues este programa tan importante lo hayan aterrizado aquí en nuestra población, y yo estoy seguro que vienen cosas mejores para Bajos de Chila, para el municipio de San Pedro Mixtepec, de la mano con nuestro presidente, el arquitecto Luis Eduardo Rojas Zabaleta, que quiero decirte que aquí en Bajos de Chila se te estima, se te quiere, presidente. La verdad que bienvenido nuevamente, bienvenidos todos aquí a Bajos de Chila, y enhorabuena para todos los beneficiarios. Buenos días a todos. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social estamos presentes, como dice, soy el arquitecto Nelson Hernández Santos, promotor social que atiende el distrito de Joquila. Estamos aquí en el hecho que se cumplan todas las normas de operación, que estamos con el seguimiento oportuno también de este programa. ¿Para qué? Para que sea transparente. Realmente llegue el beneficio, como lo comentaba el presidente municipal, a las personas que más lo necesitan, al grupo vulnerable que tenemos dentro de nuestro mismo estado, dentro de la región en la que estamos participando, y propiamente aquí el municipio de San Pedro Mixtepec, y trabajando ya aquí en coordinación también con el agente municipal de Bajos de Chila, es lo que buscamos. Las reglas de operación son muy claras,
y son las que se tienen que seguir y se tienen que cumplir dentro de este mismo desarrollo del programa que es Piso Firme. Sí, también hacemos un hincapié que realmente creo que estas personas se siguen anotando, se les sigue dando la misma participación, no hay distinción de razas, ahora sí, de credos, de partidos políticos. Realmente esto no es con un fin político, es el hecho de que las personas que lo más lo necesitan tengan este beneficio. Y pues de antemano vamos a tomar aquí en cuenta, en cada una de sus viviendas vamos a ponerle una plaquita de este tipo que dice: en mi hogar hay piso firme, por parte del gobierno federal. La participación en este sentido es aportación federal y aportación municipal, un 80% la federación, un 20% el municipio. Y pues no me queda más que decirle que felicidades a Bajos de Chila, a su municipio propiamente, porque se está trabajando bien, estamos con estos seguimientos y pues nos damos cuenta que realmente se está cumpliendo al fin. Las personas que más necesitan el apoyo lo están recibiendo. Gracias. Bueno, pues antes que nada les agradezco por la presencia y gracias que al programa de Sede Sol y gracias a la gente municipal y al ayuntamiento de San Pedro Tepejuquila, Oaxaca, que nos están brindando con estos apoyos por parte de Sede Sol. Gracias a Dios, y mi jefecita, pues ella ya va a quedar en su piso firme. Y ahorita ya lo están poniendo, pero ya mañana pasado ya ella está en su camita y bien, pues, en su piso firme. Y por eso le doy gracias a todos ustedes también que están aquí con nosotros. Y felicidades a todos. Gracias. Con permiso de mis amigas y amigos de Bajos de Chila, yo quiero saludar y agradecer la presencia de nuestros amigos de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal por su presencia en el municipio de San Pedro Mixtepec, pero sobre todo por el gran beneficio que vienen a hacer los habitantes de este municipio, que buscan progreso, que buscan finalmente pasar hacia mejores estándares de calidad a través de la unidad, a través de la concordia, a través de la paz social, pero sobre todo a través del respeto de todos nuestros ciudadanos. Y con ese respeto es que hemos empezado a trabajar este programa, sin distingo de clases políticas, sin distingo de partidos, sin distingo de religiones, sino trayendo un beneficio universal para toda nuestra comunidad y para todo nuestro municipio. Yo les quiero compartir que, derivado del censo 2010 del INEGI, se estableció con el municipio de San Pedro Mixtepec, tenemos 1016 casas habitación que carecen de piso firme en sus dormitorios. Y fundado precisamente en ese dato proporcionado por el gobierno federal, inició nuestra gestión ante la Secretaría de Desarrollo Social. Y que hoy queremos agradecerles esa gran sensibilidad humana que tiene nuestro delegado a nivel estatal, nuestro delegado federal, para autorizar al municipio de San Pedro Mixtepec, ni más ni menos que las 1016 acciones que decía el INEGI que faltaban en este municipio. Con ello, queremos también decirles pues que ese beneficio es para todos, que no es para unos cuantos. Si nos dieron los que dice el INEGI que le faltaba al municipio de San Pedro Mixtepec, quiere decir que no va a quedar una sola casa en el municipio de San Pedro Mixtepec que carezca de piso firme, ya claro, en el dormitorio de su casa. Las reglas de operación de CEDESOL dicen que se le debe garantizar a todos los ciudadanos de nuestro país, del estado y del municipio de San Pedro Mixtepec, que tengan un piso digno, finalmente, en donde pernoctan. Y por una premisa básica, que cuando nos vamos a dormir, estamos una tercera parte del tiempo en ese dormitorio, un promedio de 8 horas al día, y que si no tenemos un piso firme, si estamos en un piso de tierra, con la humedad que desprende y los gases que desprende ese piso, finalmente adquirimos enfermedades crónicas, respiratorias, adquirimos enfermedades gastrointestinales, que finalmente no nos van a dejar gozar de una plena salud. Y si no tenemos una salud plena, definitivamente no vamos a poder ser personas productivas, que saquemos adelante nuestra familia y con ello elevemos la calidad de vida de nuestros seres queridos. Obviamente, por ello, el gobierno federal diseñó este programa, que hoy lo vemos aplicándose en el municipio de San Pedro Mixtepec, y empezando por una de las agencias más importantes de nuestro municipio, y a la cual yo le tengo un gran cariño, que es Bajos de Chila. En Bajos de Chila se ha dicho que tenemos aproximadamente 198 casas, según el censo que tenemos hasta el día de hoy, que carece de piso firme. Y el día de hoy, pues estamos tirando el piso firme número 131 ya en Bajos de Chile. Tenemos 130 ya atendidas, con el que estamos iniciando hoy en casa de nuestro amigo. Tenemos ya la casa 131 atendida. Es decir, ya rebasamos el 60% y muy probablemente la próxima semana estemos terminando en Bajos de Chile.
el lunes próximo, aquí el ingeniero Blanco, que es el responsable por parte del ayuntamiento del programa, nuestro asesor que nos ha ayudado a aterrizar ese programa del municipio de San Pedro Mixtepec, va a estar abriendo dos frentes más, uno para ir atendiendo las colonias de Puerto Escondido y un tercer frente para poder atender la parte alta del municipio de San Pedro Mixtepec. De tal forma que esperamos para mediados de noviembre haber concluido con todos los pisos firmes del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec y que con ello nuestra gente tenga una oportunidad diferente de crecimiento y de desarrollo y con ello podamos elevar la calidad de vida de nuestros seres queridos y de nuestros chiquitines, que es lo más valioso para este municipio. Así que reciban nuestra felicitación, reciban finalmente nuestros parabienes por esa gran disposición que han tenido para recibir este importante programa. Como bien decía nuestro amigo arquitecto, este programa originalmente el gobierno federal aporta el 80% de la inversión y en muchos municipios el 20% restante se da algún tipo de combinación. Muchas veces el municipio pone el 10%, el beneficiario de otras comunidades pone una parte, mano de obra, materiales de la región, un 10%. El municipio de San Pedro Mixtepec determinamos que nuestra gente no tenía por qué poner un peso, que para eso son sus impuestos, que el municipio de San Pedro Mixtepec está aportando el 20% restante para que ustedes no tengan que aportar ni desembolsar un peso más. Es parte de las premisas de CEDESOL y que nosotros como ayuntamiento tratamos de cumplir al 100% para que finalmente nuestro municipio pueda seguir siendo sujeto de este tipo de subsidios en los años venideros. Nuevamente muchas gracias y felicidades a todos ustedes. En estos momentos vemos que está indicando pues que este piso, otro producto más a esta placa, y ahí está el arquitecto. Para Informativo 47 reportó Sergio Delgado. Esta placa en esta mañana.